Porque el desarrollo no solo se mide en progreso, se hace vida desde la ecología integral. En el corazón de los territorios y con el esfuerzo de las comunidades, construimos una iglesia que promueve la preservación de la biodiversidad y el cuidado de la casa común. Justicia ambiental y derechos humanos. Pueblos y comunidades. Biodiversidad y cambio climático. Paz con la naturaleza. La Iglesia en la COP16. Muy buenas noches, caleños y caleñas, y toda la Iglesia de Colombia y del mundo entero, porque regresó la voz del territorio. Y en esa oportunidad tenemos una sazón diferente, tenemos un ritmo diferente. Nos estamos moviendo en el marco de la COP16. La Iglesia sigue en modo COP16 y ustedes han visto un poco de publicaciones, muchos están, muchas muestras, pero quizás de pronto ustedes lo que no saben es que la COP16, la Conferencia de las Partes, el evento más importante de la biodiversidad en el mundo, la Iglesia tiene un papel clave. Recordemos que en la COP16 tenemos dos zonas, la zona azul y la zona verde. La zona azul es exclusiva para mandatarios, para líderes como tal, y la zona verde es para toda la comunidad en general. Así que esta voz del territorio va a estar muy bacana porque vamos a contar y vamos a escuchar cuál es la voz de la Iglesia en la zona azul, la zona donde se han tomado decisiones claras, donde se han tomado muchas cosas importantes que a nosotros nos importa. De una vez me presento, mi nombre es Anderson Bernal y te invitamos a que desde ya envía tu comentario de dónde te conectas, si estás en Cali, si estás en Colombia, en otra parte del país, si perteneces a algún movimiento, alguna pastoral, porque hoy lo que le vamos a pasar es bacanísimo. Desde la sucursal del cielo con cafecito, porque hoy llovió un poquito, pero aquí vamos a estar. Y en esta oportunidad, para dar inicio, tenemos dos invitados, pero los señores invitados. Monseñor Juan Carlos. Monseñor, ¿cómo me le va? Muy bien, Anderson. Muchas gracias. Contento de estar aquí con la Arquidiócesis de Cali y con toda la audiencia y con todas las personas que siguen este programa a través de las redes sociales. Monseñor, tengo que confesar que es la primera vez que entrevisto a un obispo. Estoy como nervioso. No, normal. Normal. Yo entrevisté a Monseñor Winston, pero aún no lo habían ordenado episcopalmente, entonces tengo como nervio, vamos a morir, me perdona si de pronto tranquilo, me equivoco. Tranquilo, tranquilo. Y también nos acompaña el padre Rafael. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Anderson, por invitarnos a este programa de la Arquidiócesis, La Voz de los Territorios. Qué bueno que ustedes, a través de este programa, puedan contar esas pequeñas esperanzas que van avanzando en los territorios y que son una voz que debe ser escuchada a través de ustedes. Gracias. Perfecto. No, gracias a ustedes por venir. Yo me siento como no sé, como en las nubes. Ustedes, ayer hablando de la zona azul, con presidentes, congresistas, hoy hablando conmigo, yo me siento honrado con la presencia de ustedes. Y bueno, les cuento un poquito. La Voz del Territorio es el magazine de la Arquidiócesis de Cali, liderado por la Pastoral Social, la cual creemos, estamos seguros, que a través de cada barrio, en cada cuadra, hay una historia que contar. Y la Iglesia está presente. Y este es el magazine para contarnos, para escucharnos, para aprender. El primer magazine tuvo la primera temporada con la violencia basada en género. ¿Cómo estamos la Iglesia aportando a que se erradique la violencia basada en género? La segunda temporada hablamos del tema de la paz, que creo que a todos nos compete. Y la tercera estamos hablando de el medio ambiente, la casa común. Y yo creo que cae como anillo al dedo en COP16, cae con todo esto. Pero yo creo que la gente, Monseñor, se pregunta quién es este obispo, de dónde viene, si es caleño, si no es caleño. Entonces rápidamente, Monseñor, cuéntenos un poquito de su trayectoria. Soy obispo de la diócesis de Soacha. Estuve 9 años como obispo de la diócesis de Quibdó. Y pues actualmente también estoy sirviendo a la Iglesia como presidente de la Comisión de Pastoral Social en la Conferencia Episcopal, que lleva todos estos temas que han venido tratando también aquí en este programa. Y muy contento de estar aquí. Yo nací en el Guamo, Tolima. Estuve como 20 años como sacerdote de la diócesis del Espinal. Luego fui a Quibdó, estuve allá 9 años, ahora en Soacha. Y estamos con el padre Rafael, pues colaborando con este trabajo que realiza la Iglesia en todos los territorios, como en la diócesis de Cali, haciendo que la dimensión social del Evangelio esté cada día más presente con toda su profundidad
y pues nosotros acompañamos esta labor de la iglesia. Nos estamos coordinando con todos los directores y directoras de pastoral social a nivel del país, y hemos venido pues aquí articulándonos mucho con la Arquidiócesis de Cali para participar en la COP, pero también estamos articulados con el señor Nuncio, que está aquí presente hoy en la zona azul, y también con el Vaticano, con el desarrollo, el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, con Cáritas Internacional, que es la oficina de pastoral de la Iglesia para estos temas sociales, y también con el CELA, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, que une a todas las conferencias episcopales de América Latina y del Caribe, con el movimiento Laudato Si, que era antes el Movimiento Católico por el Clima, con la Red Eclesial Panamazónica, y hemos estado trabajando también con redes de universidades católicas, de colegios, con la Conferencia de Religiosos de Colombia, y nos ha permitido una articulación muy hermosa con las 78 jurisdicciones del país. Impresionante, Monseñor. Padre Rafael, cuéntanos un poquito quién eres tú. Bueno, yo soy el Padre Rafael Castillo Torres, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Cartagena desde hace ya 40 años y actualmente presto mi servicio en la Conferencia Episcopal como director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. No, yo digo que es una cosa impresionante. Estamos con los duros de lo social y me parece muy interesante porque hay gente que cree que la iglesia no es social. O sea, como que la iglesia no, la iglesia da mercaditos de vez en cuando, pero la realidad es que la iglesia, desde su doctrina social, tiene un tema grandísimo, todo el tema la dignidad del ser humano. Yo sé que vamos a tener un magazine espectacular, pero los voy a invitar para que empecemos con una buena música. ¿Les parece? Resulta que el tema del medio ambiente no solamente lo tocamos nosotros, sino lo tocan músicos, lo tocan actores, y tenemos esta canción que es de Juanes. ¿Les gustaría escucharla? Claro que sí. Vamos a escuchar la canción del día. La canción del día. Que naciste, ama la luna y nada más, a la mujer que te parió, ama la luna y nada más, ama tu hermano, ama tu raza, ama la luna y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Ama la luna y nada más. Ay, ama la luna y nada más. Ay, ama la luna y nada más. Corazón, el
La canción del día. Bueno, cuénteme, ¿no se les gusta Juanes? ¿Les gusta la música de Juanes o no tanto? Sí, tiene canciones con mucho tema social como la que acabamos de escuchar. Y yo creo que Juanes tiene la capacidad de ser de amores y odios. Hay gente que le encanta a Juanes y gente que no pasa a Juanes. Pero la realidad es que Juanes también ha hecho parte de unos cambios importantes a nivel de Colombia y que a través de la música ha sido como muy, muy parado con sus ideales, ¿no les parece? Sí, además que ha sido un cantante pues que ha representado muy bien al, al país y hay varios temas que, en los que él enfoca, digamos, la problemática social del país. Eso es muy interesante. Monseñor y Padre Rafael, me impresiona mucho algo. Yo no sé si ustedes ya han estado en otras COP antes. No, esta es la primera en la que participamos. ¿Esta es la primera y para usted, Padre? La primera. Yo no sé cómo será, pero qué impresionante uno caminar por la zona verde y ver tantas iniciativas, tan, tan diversos. Entonces tenemos a los indígenas con sus cositas, con sus cosas, pero quieren decir algo, o sea, eso es lo más importante. Todos los que estamos aquí en la COP queremos decir algo. Y qué importante es que la iglesia esté presente en la zona azul. Entonces me gustaría preguntar al Padre Rafael, ¿cómo logramos que la iglesia llegue a la zona azul y cuál es su papel en esa zona azul? A ver, nosotros hicimos una solicitud que fue acogida, ¿verdad? Y nos parecía importante no solamente que los buenos caminos que estamos haciendo en el trabajo por el cuidado de la casa común y la paz con la naturaleza estuvieran en la zona verde, sino que también tuviéramos la posibilidad de llegar a la zona azul. En principio, porque consideramos que con todo el trabajo que la Iglesia realiza en su acción evangelizadora por el cuidado de la casa común, es un testimonio privilegiado para estar en la zona azul. Y en segundo lugar, porque nuestro rol allí es desde una observación participante para la conversación, para el diálogo, para los acuerdos, pero sobre todo para la incidencia y buscar las posibilidades de fortalecer lo que traemos y demostrar de que los tomadores de decisión tienen que tener conocimiento también de esas buenas cosas que están aconteciendo desde la acción evangelizadora de la Iglesia cuando los valores del reino de Dios en el cuidado de la casa común se convierten en ecología integral, que es lo que el Papa Francisco nos ha pedido. Entonces, esas son como las buenas razones que tenemos para acompañar no solamente la zona verde, sino también para incidir y construir acuerdos en la zona azul con todos los actores que están allí, a los cuales se ha referido Monseñor Juan Carlos, ¿cierto? Hablamos con embajadores, con personas de gobierno, con personas de otras organizaciones no gubernamentales, en función de ese buen propósito de valorar la biodiversidad y de hacer de esta COP una verdadera oportunidad para la paz con la naturaleza. Mira que a mí personalmente hay una frase de Monseñor Luis Fernando, nuestro arzobispo aquí en Cali, que a mí me dejó marcado y que yo la repito siempre. Yo estoy en comedores comunitarios y siempre que voy a alcaldía, que voy a gobernación o que voy donde sea, les digo, la iglesia es madre y maestra de humanidades. Entonces siempre lo hago como recalcar. Entonces cuando alguien me dice algo, yo le digo, no, es que antes de que mucho Estado estuviese, la iglesia ya estaba ahí, ¿sí? Entonces encontramos a nivel mundial cómo la iglesia, que debemos reconocer algo, es que la iglesia no es que tiene que hacerlo, la iglesia también es de su doctrina social, cómo mira al otro, cómo lo ama, y como en muchas ocasiones donde el Estado está ausente, ahí vemos un misionero, una misionera. Entonces, qué interesante, Monseñor, es que la iglesia pueda aportar algo a partir de esa realidad como territorial, porque es la realidad. Mira, Monseñor, yo vengo de un pueblito de Roldanillo, y uno tenía la imagen muy diferente. Yo aquí en la arquidiócesis es que conocí una iglesia tan misionera. Entonces uno siempre ve a los padrecitos así con su clérigo y manqueticos, así vestidos de negro. Y uno decía, bueno, uno que otro de pronto se embarra para ir a una zona rural. Pero uno se da cuenta que no es así. O sea, que la misión es una cosa latente que se siente viva. Yo le quiero preguntar a usted, Monseñor, es forma también de chisme ya que usted está en la zona azul. Pues nosotros aquí en Cali pasamos de largo y de la zona azul ya. ¿Qué es lo primero que uno encuentra en la zona azul? Uno pregunta, uno puede estar cambiando y encuentra un presidente, ¿cómo es eso? Cuéntanos un poquito cómo se desenvuelve todo el tema comunicacional de la zona azul. Bueno, las COP, que son las conferencias de las partes, es decir, los países del mundo que hacen parte de la ONU, 196 países, tienen la zona azul y la zona verde. La zona verde es donde
transcurre todo lo que tiene que ver con la sociedad civil. Y la zona azul es el espacio especialmente para la institucionalidad, para los países y para el diálogo que se tiene allí. En la zona azul también hay un espacio para observadores, hay ONGs que están allí, están los pueblos afrodescendientes, los pueblos indígenas, comunidades locales, campesinas, están los medios de comunicación y estamos también nosotros como sociedad civil, podemos participar allí con otras confesiones religiosas. Ahí en la zona azul pues hay un espacio que es el del diálogo oficial, en donde están los delegados de los países, en este caso sobre todo los ministros de medio ambiente, y están también sus equipos técnicos. Y ahí se hace un diálogo político y un diálogo técnico. Entonces, hay un salón grande en donde ellos están reunidos, pero a donde tenemos acceso también la sociedad civil, a escuchar, digamos, los pronunciamientos que hacen los delegados de cada país. Todos los días están pues, esos diálogos, también ellos se reúnen por comisiones para ir adelantando ciertos temas. También hay un espacio que es el de en el que se hace pues, formación. Entonces, por ejemplo, Colombia quiere hablar sobre un tema y trae expertos, también lo pueden hacer pues, otros países, o se hace por territorios o una temática que la ONU quiere promover. Entonces hay también muchos escenarios donde participan 50, 80 personas para tratar esos temas específicos. Y está también el espacio para el diálogo de incidencia. Nosotros, por ejemplo, hemos aprovechado pues, para tener diálogos con personas de otras confesiones religiosas. Nos hemos encontrado también allí con pues personas del gobierno nacional, hemos hablado también con personas de otros países, con embajadores, con los cuales ya tenemos un trabajo y con quienes quisiéramos seguir pues, realizando esa colaboración. Entonces, porque tratamos de dejar los mensajes de la Iglesia también en los gobiernos, es importante que eso llegue allá. Como tú dices, pues hay un humanismo cristiano. La Iglesia tiene un mensaje espiritual trascendente que pasa por un humanismo cristiano. Así como hay otras formas de humanismo, otras perspectivas, está el humanismo desde el Evangelio de Cristo, que es el que promovemos en la Iglesia. Entonces, son todos estos escenarios que nos permiten a nosotros saber lo que está pasando allí, el diálogo político que se está teniendo, cómo influimos nosotros poniendo los mensajes de la Iglesia en esos espacios y articulándonos para hacer un trabajo conjunto con sociedad civil y con la institucionalidad. Es impresionante cómo la COP16 logra paralizar la ciudad. Es decir, nosotros como caleños, como habitantes de Cali, no hay ni un rincón que la gente no hable de COP16. ¿Sí? Y el parche hoy por hoy es ir a ver qué hay en la zona verde. Y realmente yo le decía a unos amigos, mira el montaje que hay, escuchar por ejemplo congresistas que hablen de Cali, presidentes, uno dice qué bonito cómo todos nos volcamos a preocuparnos por el medio ambiente. Padre Rafael, sabemos que tienes que ir en un momentico a la zona azul para seguir haciendo esto de la presencia en la Iglesia, pero nos gustaría preguntarte algo para un mensaje claro antes de que nos vaya, Padre, y es, Monseñor Luis Fernando Rodríguez nos decía en su comunicado que la COP16 se acaba, pero no se puede acabar todo lo que se hizo, sino que la COP tiene que ser un espacio para motivarnos y para seguir, o sea, que ya la visión tiene que ser el medio ambiente. ¿Cuál es el mensaje que nos da desde la Pastoral Social Colombia a todas las personas que están viendo de Colombia, de otros países, sobre la necesidad de darle el primer lugar al cuidado de la casa común? A ver, nosotros cuando llegamos a la COP16 acá en Cali, nos pensamos en una perspectiva, como dijo ya el señor Juan Carlos, de un antes, un durante y un después. Y creíamos que esa presencia nuestra acá como iglesia debe ser una presencia vital. Y en los términos
que el señor arzobispo, Monseñor Luis Fernando, nos pide es cómo vamos a ensanchar la tienda y cómo vamos a mirar nuevos horizontes. Yo quiero dar un mensaje. Yo he venido leyendo todos estos días cómo cada pasaje evangélico le habla a la COP y a la iglesia. Y quiero terminar refiriéndome al pasaje evangélico de ayer, porque creo que recoge muy bien el significado y alcance de la presencia de la iglesia en la COP16, tanto en la zona verde como en la zona azul. Ayer el evangelio hablaba de dos parábolas, el granito de mostaza y la levadura. La fuerza del texto está en el procedimiento, que tanto la semilla pequeña, donde duerme un árbol, como la levadura que fecunda la masa y la hace crecer, desaparecen. La iglesia llegó a la COP16 no tanto para mostrarse, para visibilizarse o para que sea aplaudida y reconocida, sino para darle fecundidad creciente. Fecundidad creciente, desde abajo y desde adentro, para que estos procesos crezcan y no solamente estén en la iglesia, sino en toda la humanidad. Es decir, nosotros no vinimos aquí con una propuesta de visibilización o de dominio, sino de transformación. Porque el evangelio fundamentalmente es transformación. Y la iglesia vino aquí con el mayor respeto por los jefes de Estado, de las organizaciones, de las embajadas, de Naciones Unidas y de todos. Y con la pequeñez y la humildad del granito de mostaza y de la levadura, queremos simplemente ser una presencia fecunda y estratégica que no se acaba en la COP16, y que será ya lo que el Señor nos va mostrando en el camino que hemos de seguir. Uy, qué mensaje más profundo, Padre Rafael. Y yo creo que también podemos pensarnos que en algún tiempo, en un futuro, uno dice como que yo soy católico porque yo rezo el rosario, porque voy a misa, no sé qué. Qué bueno decir yo soy católico porque cuido el medio ambiente, yo soy católico porque siembro, yo soy católico porque mi amor al Señor me lleva también a cuidar la casa común. Y yo creo que el Papa Francisco ha sido el Papa que el Señor ha delegado en esos tiempos porque lo necesitábamos. Sus mensajes son claros, contundentes. Padre Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a seguir acá en el magazine, pero entonces, mientras tanto, Monseñor, usted queda con nosotros para que nos cuente un poquito más de la zona azul. Los invitamos a ver la siguiente franja que se llama Sembrando Territorio. Sembrando Territorio. Hoy estamos con la Escuela del Voluntariado realizando nuestro carrusel social de la Arquidiócesis de Cali, donde todo el grupo de la Escuela del Voluntariado Católico está conociendo todo el accionar social de la Iglesia Católica, donde ellos van a empezar a trabajar, a prestar su servicio como voluntario para llevar lo mejor y hacer posible el Evangelio a las comunidades más vulnerables. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes pastorales que hacen parte de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral. Tenemos aquí el grupo de voluntariado, más de 50 personas, hombres y mujeres de las distintas parroquias de la Arquidiócesis de Cali y otras que no pertenecen a las parroquias, pero que se quieren unir a esta acción social católica. La Escuela del Voluntariado nació el año pasado a través de con base a la Jornada Mundial de los Pobres, donde el Papa ha instaurado esta jornada para que demos la mano y sirvamos a los más necesitados. De hecho, la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral, que reúne todo el área social de la Iglesia, vio la necesidad de tener una escuela de voluntariado que se forme a través de la doctrina social de la Iglesia para que el servicio social sea de mejor calidad, con mucho más amor y teniendo como base fundamental el amor hacia los más necesitados, a los pobres. Este año hemos terminado o vamos culminando la primera corte de la Escuela del Voluntariado Social Católico. Nos vamos a certificar, pero tenemos un segundo nivel. El segundo nivel está basado en tres líneas: las violencias basadas en género, la construcción de paz y las ayudas humanitarias y en caso de desastres naturales. Vamos a tener también el próximo año, en febrero, esta nueva corte, esta primera corte, que es toda doctrina social de la Iglesia y el servicio, y empezamos el segundo nivel, para que todos se puedan inscribir a través de las redes sociales de la Pastoral Social para que ustedes se inscriban. Muchísimas gracias.
Sembrando Territorio. Bueno, y continuamos. Bueno, y continuamos en La Voz del Territorio, el magazine informativo de la Arquidiócesis de Cali. Hoy estrenando nueva temporada con unos super invitados. Estuvimos con el padre Rafael Castillo, director de Pastoral Social Colombia, y seguimos con Monseñor Juan Carlos. Monseñor, seguimos hablando un poquito de la zona azul, ¿sí?, de esa presencia de la iglesia. Monseñor, varias preguntas. La primera, la iglesia es un caminar antes de esa COP 16, es una pre-COP. Cuéntenos un poquito cómo, en qué consistió la pre-COP y qué arrojó para poder traer aquí a esa COP. Y apenas supimos pues que la COP se iba a realizar en Colombia, pues empezamos a pensar desde la conferencia episcopal cómo participar a nivel de iglesia. El presidente de la conferencia episcopal nos dijo, eso fue en el primer semestre, Monseñor Luis José Rueda, cardenal, nos dijo, pastoral social le pedimos que coordine esa presencia de iglesia en la COP. Entonces nosotros empezamos a llamar a las personas, a ver de diferentes sectores cómo podíamos participar como iglesia, y hemos venido teniendo muchas reuniones. Por ejemplo, pues tuvimos la oportunidad de estar en Roma hablando con el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, y allí preguntamos pues cuál era la participación de la iglesia a nivel universal. Ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que en esta COP, que es sobre biodiversidad, el Vaticano no participa como Estado miembro, sino como observador. Hay otra COP que será dentro de 2 semanas, la COP sobre el cambio climático. Ahí sí el Vaticano participa como Estado miembro. Entonces, empezamos, digamos, un aprendizaje también sobre muchos de estos aspectos. Hablamos con Cáritas Internacional, es la pastoral social a nivel mundial. Entonces ellos nos dijeron, nosotros vamos a estar allá, y de hecho estuvieron 2 personas aquí de Cáritas Internacional. Y de la Secretaría de Estado del Vaticano nos dijeron, el que va a representar al Papa allá en esa COP va a ser el nuncio. Entonces el nuncio es el que lleva la voz oficial de la iglesia allá. Entonces nos empezamos a reunir con el señor nuncio aquí. Pero también vimos que además de Colombia, pues América Latina tenía un espacio especial aquí. Y conectamos pues con el CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, que tiene una comisión de ecología integral, que ya viene trabajando estos temas. Y con ellos empezamos a hacer reuniones también con la Red Eclesial Panamazónica, es decir, con la secretaría que está aquí en Colombia, de los 9 países que pertenecen a la zona amazónica. Ahí Colombia pues hace parte de estos países que tienen Amazonía. También con el movimiento Laudato Si, que se llamaba antes Movimiento Católico por el Clima. A partir del 2015 cambia de nombre en torno a la encíclica Laudato Si. Eso ha sido muy, muy importante porque nos permitió ir creciendo a nivel de red. Luego vimos que era importante pues trabajar con las universidades, que son centros de pensamiento, de investigación y de acción social. Entonces nos articulamos con la Red de Universidades Católicas. Luego también con la Organización de Seminarios de Colombia, OSCOL, también con la Conferencia de Religiosos de Colombia, con la Conferencia de Religiosos de América Latina. Y hay en Colombia 23 programas de desarrollo y paz que están acompañados y liderados por la Iglesia Católica, que unen empresarios, gobiernos y sociedad civil. Nos aglutinamos pues todos ahí, y hicimos muchas reuniones y dijimos, hay que hacer una pre-COP eclesial. Así como hubo una pre-COP, se prepararon los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los alcaldes, los afrodescendientes, los campesinos, pues nosotros hicimos también una pre-COP eclesial para pensarnos en este momento. Lo hicimos en el mes de septiembre y de allí salió un documento también que le llamamos la Ruta Laudate Deum, que es cómo vamos a continuar nosotros después de la COP. Es decir,
qué queda de aquí en adelante en la iglesia y lo proyectamos hacia el año entrante, que es la COP30 sobre el cambio climático, que será en Brasil. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos ahí a nivel de iglesia, pero todos los países, digamos, las Cáritas de todos los países de América Latina van a estar presentes allí. Entonces, en esa pre-COP eclesial invitamos a los directores y directoras de las 78 jurisdicciones eclesiásticas de Colombia y debían venir acompañados de un laico. Entonces, también las universidades, los seminarios, las comunidades religiosas, los proyectos de desarrollo y paz y todos estos organismos de iglesia. Nos reunimos 200 personas en la sede de la conferencia episcopal durante 3 días, allí pues haciendo oración, reflexionando y pues mirándonos como iglesia, como cuál es el grito de Dios Padre que nos quiere pues alertar sobre cómo debemos valorar cada día más la teología de la creación. Entonces hay ecologistas que se inspiran en su pensamiento social, científico. Nosotros nos inspiramos en el Evangelio de Cristo y en toda la teología de la creación y en la espiritualidad ecológica. Eso nos mueve como cristianos católicos a estar presentes en estos espacios. Y así hemos llegado pues aquí, acogidos por la Arquidiócesis de Cali, que ha sido un magnífico anfitrión. El Padre Diego participó de este equipo coordinador, estuvo en todas las reuniones, en algunas ocasiones nos acompañó también Monseñor Luis Fernando. Y logramos de esta manera pues prepararnos y llegar aquí a la COP como con objetivos claros. No es solo esperemos que llegue el momento y vamos a ver qué hacemos allá, sino que hubo una preparación. Exacto. Bueno, primero, padre, impresionado. O sea, impresionado de todo lo que la iglesia ha hecho, ¿sí? Porque usted me dice, apenas nos dimos cuenta que la COP iba a ser en Colombia, empezamos a organizar cómo hacer nuestra participación. Y eso habla muy bonito de cómo la iglesia, y por ejemplo, usted decir, nos reunimos en oración. O sea, eso es algo hermosísimo, padre, porque es como el Señor está suscitando a sus hijos que la fe la llevemos también a la acción del cuidado del medio ambiente, el cuidado de la ecología. Me parece impresionante. Obviamente también me gusta mucho escuchar que el Padre Diego estuvo allá, el Padre Diego, que es nuestro delegado para la pastoral social aquí en Cali, y nos alegra muchísimo. Padre, yo tengo que hacerle una pregunta. Usted dio cuenta que iba a ser la... Usted vive en Soacha. Sí. Cuando se decidió que la COP iba a ser en Colombia, unas ciudades se postularon. Entre esas al final quedó Cali y Bogotá. Padre, ¿usted por quién oraba para que quedara la COP? ¿En Cali o en Bogotá? Pues digamos que todo tiene mucho sentido, ¿no? Pero fue muy importante que hubiera sido en Cali, porque Cali pues está asociada con el Pacífico. Exacto. Y la Amazonía, por ejemplo, en los últimos años ha tenido mucha relevancia después del sínodo de la Amazonía. Y nos parece muy importante que se haya hecho en Cali también, porque esta es la zona del Chocó biogeográfico, que va desde Panamá, Colombia, Ecuador, y toda esta costa pacífica que tiene la selva húmeda tropical es como el otro pulmón de Colombia y es el otro centro de riqueza biodiversa y que nos ayuda a conectar los diversos biomas, que son el bioma amazónico, el de la Orinoquía, el de la costa Caribe, el andino y el Pacífico. Entonces nos alegró mucho que hubiera sido aquí en Cali, pues por todos estos aspectos, porque hemos acompañado mucho también desde esta zona del Pacífico a las comunidades campesinas y a las comunidades étnicas también. Y yo creo, padre, que es un mensaje muy bonito. Pues yo sé que la iglesia tiene un amor por toda la humanidad, sí, pero escucharlo usted decir de palabras suyas, por ejemplo, yo sé que los obispos mantienen súper ocupados, o sea, decir, me vengo para la COP16, me vengo a hacer presencia en nombre de la iglesia, nos venimos a Cali, pues déjeme decirle, padre, que es algo muy bonito. O sea, yo creo que realmente se dice que la COP ha sido un evento, el evento más importante en Colombia en los últimos 50 años. Entonces uno dice, qué impresionante es que la iglesia no se quedó atrás. Qué impresionante es que la iglesia dijo presente y tengo mucho para decir, tengo mucho para acompañar. El padre Rafael nos decía que no llegamos con ínfulas de crecidos, ¿no? Como es, ¿llego a la iglesia? No, sino llegamos a ver en qué les podemos unir para cuidar la casa común. Yo creo, padre, que vamos a ver una nota
que es el mensaje del Papa, porque me parece fundamental que hablemos y profundicemos un poquito del papel del Papa, que me parece que es clave, su presencia mundial, el Papa y el mensaje que nos envía. ¿Le parece, padre? Perfecto. Vamos a ver Naturaleza Viva. Naturaleza Viva. Ustedes, queridos hermanos indígenas, campesinos de la Amazonía, vayan adelante, no aflojen. Yo tengo mucha confianza en ustedes. Organícense como pueblo, y un pueblo organizado siempre canta victoria, siempre es capaz de andar adelante. No se achiquen, vayan adelante. Y gracias a todos los que los ayudan a andar por delante. Les doy mi bendición, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Naturaleza Viva. Monseñor, yo me deleito escuchando al Papa Francisco. Cuando él vino a Colombia, yo me fui a Medellín a verlo. Pues uno dice verlo es estar como en el mismo lugar. Y verlo así como rapidito, porque en Medellín llovió y eso retrasó el vuelo. Él creo que llegara a Río Negro, entonces todo lo retrasó. Entonces cuando el Papa iba por el Papamóvil, ¿es que se llama? Entonces, claro, le cogió la tarde y salió, eso salió pitado. Entonces como que va. Pero ver al Papa Francisco, escuchar al Papa Francisco, yo creo que desde su nombramiento como Papa y llamarse Francisco, es un rumbo que la Iglesia está tomando. A mí me dijeron una vez, usted me va a corregir, y es que el Señor, el Espíritu Santo, nombra Papa al que en el momento la Iglesia necesita, en el momento del tiempo, que cuando estaba, pues que la Iglesia tenía que salir a otros lugares, salir a anunciar, llegó San Juan Pablo II, en su momento cuando entramos en un tema como de qué es la verdad, qué es, llega Benedicto XVI, y ahorita llega Francisco, el Papa Francisco, con una mirada muy ecológica. Y yo lo escucho a usted y digo, la Iglesia va alineadita con el Papa Francisco. ¿Qué poder o qué presencia tiene el Papa Francisco en todo esto, que es una revolución verde? ¿Qué papel cumple el Papa Francisco? La Iglesia, guiada por los papas, ha hecho siempre un trabajo social muy importante, ¿no? Digamos que la Iglesia se mueve en tres espacios fundamentales. El espacio de la celebración de la fe, es lo que conocemos como la pastoral litúrgica, todo lo que tiene que ver con la oración, con los sacramentos. También hay un espacio que es el de la formación en la fe, llamamos la pastoral profética, el anuncio del Evangelio de Cristo y la catequesis que nosotros hacemos. Y también hay una dimensión social de la evangelización, que es cómo la Iglesia se pronuncia sobre los temas de política, de economía, de cultura, de ecología, de derechos humanos, de paz y reconciliación. Entonces tenemos que verlo de manera integral. Todos los aspectos son importantes. Entonces uno dice, yo trabajo en lo social, pero soy una persona de oración, valoro mucho la Eucaristía, me confieso, bueno, y también me formo en la fe, y las familias se preocupan porque sus hijos reciban la catequesis. Entonces es todo un panorama integral el que tenemos. Los papas se dedican a promover esa integralidad en la fe, con los acentos que vayan siendo necesarios en cada momento. Entonces nosotros en Colombia hemos tenido la oportunidad de que nos visiten tres papas, el Papa Pablo VI, el Papa San Juan Pablo II y el Papa Francisco. Siempre han venido a traer como ese mensaje integral. Con el Papa Juan Pablo II, pues sucedió algo muy importante a nivel del tema ecológico, es el énfasis que tenemos aquí. En este programa se empezó a mirar todo lo de la creación a partir de San Francisco de Asís. Entonces, San Francisco de Asís es el patrono de la creación, el patrono de la ecología, y eso fue muy importante. Entonces, ese mensaje ecológico empezó a entrar con fuerza en la Iglesia. Estamos hablando de la década de los 80s, y
Luego la iglesia ha seguido reflexionando. En América Latina, por ejemplo, en el documento de Aparecida, aparece un capítulo sobre la ecología muy importante, que el Papa Francisco, siendo latinoamericano, ha venido desarrollando. Okay. Y ha desarrollado los conceptos. Por ejemplo, fue el Papa Juan Pablo II el primero que habla de conversión ecológica, que el Papa ha venido desarrollando también, el Papa Francisco. Padre, entonces, señor, qué pena. ¿Y qué es conversión ecológica? Bueno, es la dimensión de la conversión. La conversión tiene varias dimensiones: la conversión personal, la conversión social, la conversión política. La conversión ecológica se refiere a cómo nosotros valoramos la teología de la creación y cambiamos estilos de vida que no son sostenibles, que perjudican, digamos, el medio ambiente. Entonces, el Papa Francisco, con la Laudato Si, pues nos ha dado como un tratado de teología de la creación. Eso es la Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Entonces, brevemente, por ejemplo, ahí encontramos, digamos, los expertos han analizado 7 objetivos de la Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco sobre la ecología integral del año 2015. El primero es escuchar el grito de la tierra. Entonces, que nosotros nos demos cuenta que la tierra nos está hablando, nos está diciendo, estoy herida, este planeta nos está diciendo, mire lo que pasa con los huracanes, con lo que pasa con los incendios, lo que pasa con las inundaciones, con las sequías. Bueno, entonces, escuchar que la tierra nos está hablando. Pero también se habla de escuchar el grito de los pobres, que son los más afectados. Cuando un campesino pierde la cosecha por una sequía prolongada, claro, tiene menos posibilidades que un agroindustrial que tiene, totalmente, seguros, que tiene la posibilidad de invertir, que tiene recursos en el banco. El pobre lo sufre más y sufre más las inundaciones. Un campesino que pierde su casa en una inundación, pues ha perdido, digamos, un esfuerzo de parte de su vida. También es importante desarrollar estilos de vida sostenible. Entonces, nosotros tenemos que ahorrar en el consumo de agua, en el consumo de energía, y para eso es muy importante que vayamos teniendo lo que se llama en la Laudato Si la ecología cotidiana. Cada uno de nosotros es responsable también del cuidado de la creación, de no contaminar. Cada uno tiene que reducir el consumo, tiene que reciclar, tiene que reutilizar para no estar comprando, cambiando de celular cada año, por ejemplo. No es una buena práctica, porque entonces al consumir más, pues afectamos más el planeta. También hablamos ahí de la espiritualidad ecológica, así como, okay, el término que introdujo San Juan Pablo II sobre conversión ecológica, empezamos como a masticarlo, a profundizarlo. También el Papa ha hablado de una espiritualidad ecológica, que es cómo desde nuestra fe nosotros tenemos ese relacionamiento con la naturaleza. También la educación ecológica. Hay que decir que gran parte de esta generación ha vivido en cierto modo lo que los expertos llaman un analfabetismo ecológico. No sabíamos mucho de estos temas y a lo mejor todavía no sabemos mucho. Por ejemplo, esta es una escuela abierta para Colombia, una escuela para todos. Entonces es muy importante esa educación ecológica, que hagamos pedagogía. Por ejemplo, uno de los propósitos que queremos fortalecer es que podamos tener parroquias ecológicas, universidades ecológicas, colegios ecológicos, y todo eso nace a partir de la pedagogía. Genial, genial. Se habla también de la economía ecológica, porque pues la economía está inspirada en casi todo el mundo en el modelo neoliberal capitalista, que es el modelo del extractivismo y del consumismo, ¿no? Entonces, hay que extraerle recursos a la tierra y hay que consumir cada día en mayor medida. Y nosotros decimos, no, ese no es el modelo económico. Es la economía de la vida, de la que habla el Papa, es la economía con alma, que se preocupa por la solidaridad. Y como nos dice el Evangelio de hoy, hay que entrar por la puerta estrecha. Entrar por la puerta ancha en estos campos ecológicos es decir, yo me voy a dedicar al consumismo. Entrar por la puerta estrecha es, yo voy a vivir con lo necesario. Si me puedo ahorrar un viaje en carro, porque hay consumo de gasolina, lo debo hacer, ¿no? Si puedo ir en bicicleta, si puedo ir a pie, lo puedo hacer.
Y también está el empoderamiento de las comunidades. Queremos que comunidades indígenas, campesinas, la gente en los barrios, en los conjuntos residenciales, se empodere del tema y como sociedad civil podamos influir para que tengamos más políticas públicas, pero también comunidades concientizadas sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. Monseñor, es una cosa impresionante y cosas que uno desconoce también, ¿no? Eso es un mundo. Monseñor, por ejemplo, yo ayer estaba en los Farallones, que allá también hay un comedor comunitario, y yo me paraba y miraba toda la parte verde, miraba toda la naturaleza, y recordaba, yo vengo pues de una familia de campo, ¿sí? Entonces yo fui de los que crecí yendo con mi abuelito a la tomatera, ¿sí? Yo fui el que crecí viendo cómo se siembra, o yo fui el que esperaba que la gallina pusiera el huevito para que mi abuela me hiciera el desayuno, o de pronto yo fui también de los que la fiesta en la casa, ¿por qué no usted conoce la planta del zapatico? Pues le dicen así en los pueblos. Y es una planta que es muy, muy tierna porque la flor es un zapatico y hasta salen cordoncitos, o sea, una cosa loca. Entonces yo fui de la generación, fui de la crianza en la cual vi cómo mi abuela hacía fiesta porque la planta sacó el zapatico. Yo creo que es una oportunidad como iglesia para ir pronto finalizando también, y como mundo entero, el mundo, es parar un momentico el acelere. Yo siento que estamos muy acelerados en el mundo, estamos corriendo empresas, montando. Y el Señor pues dice como, venga, mira, el tiempo profético del Señor es como que miremos el campo, vamos al campo, veamos cómo el río aún sigue saliendo, vamos a su caudal, vamos a la tierra. Usted decía algo muy bonito y era que así como hay científicos que están cogiendo documentos y no sé qué, la iglesia está cogiendo la teología, la creación y está basándose en eso, está creyendo en torno a esto. Le quería preguntar, Monseñor, como para ir finalizando, ¿qué se nos viene? O sea, ¿qué es lo que la iglesia viene después de esa COP16? Que la realidad, y tenemos que saberlo, muchas personas que hoy hablan de la COP16 mañana seguirán contaminando, o sea, y muchas instituciones vienen como también por paseo, pero nosotros como iglesia, se acaba la COP16, ¿en qué continúa la iglesia a partir de los aprendizajes obtenidos? Tenemos muchas tareas, ¿no? Pero yo creo que podemos, desde la perspectiva de la conversión ecológica, abordar el tema de lo que viene. Nosotros, por ejemplo, a veces nos interesamos poco en estos temas y hay sectores de la Iglesia Católica que reducen mucho su fe a los sacramentos y no podemos abandonar los sacramentos, que son las fuentes de la vida de la gracia, pero no podemos quedarnos ahí. Ahí no termina el catolicismo, ¿no? Hay gente que dice, yo soy buen católico porque voy a misa los domingos, porque rezo el rosario, porque tengo mis devociones. Eso es muy importante, pero hasta ahí todavía no somos buenos católicos. Esa es la fuente para ser buenos católicos, pero se tiene que expresar en lo demás, en los otros compromisos de vida integral cristiana. Entonces, la conversión ecológica nos llama a nosotros, por ejemplo, a mirar la ecología desde la perspectiva bíblica, ¿no? Génesis 2.15 nos dice que el Señor le pidió a los seres humanos que cuidáramos la creación, ¿no? La tenemos que cuidar. Jesús se relacionó muy bien con la naturaleza, se hace bautizar en el río Jordán, va al desierto a tener su tiempo fuerte de oración, pasaba toda la noche en el monte de los Olivos, en los otros montes, orando. Está en contacto con el mar, pasa por los cultivos de trigo, conoce muy bien, sobre el agua. Exacto, conoce muy bien, digamos, todas las dinámicas de la naturaleza y hay un buen relacionamiento. También nosotros tenemos que hacerlo. Y esa conversión ecológica es personal, eclesial y social. Cada uno de nosotros debe comprometerse a informarse, a formarse más y a desarrollar un estilo de vida sostenible. Pero también como iglesia lo tenemos que hacer. La parroquia tiene que diseñar un sistema de menos consumo y también pues aprovechando todas estas oportunidades de la energía solar, de captar las aguas lluvias, ¿no? De hacer que tengamos un ambiente de reciclaje en las parroquias. Por ejemplo, de las casas curales, Y de las familias católicas no deberían salir desechos orgánicos al basurero. Todo eso lo podemos transformar en casa, con un deshidratador solar, con un mecanismo de producción de humus. Todo eso va a ser muy importante. Entonces, la iglesia también tiene que comprometerse con formar a la gente.
los sacerdotes debemos poner estos discursos también en la, a través de la liturgia. Nosotros también tenemos que incidir, por eso estamos presentes en estos ambientes, ¿no? Porque claro, es importante que el mensaje de la Iglesia llegue también a los ambientes donde se toman las decisiones políticas y económicas para las sociedades. Y tenemos que avanzar en la conversión social. Y por eso tenemos que trabajar de la mano de instituciones y de sociedad civil. No estamos solos en esto. Ni lo tenemos que hacer solos, ni lo debemos hacer solos. Entonces, nosotros nos unimos con la academia, con la sociedad civil, con la institucionalidad, para llevar estos mensajes de la teología de la creación. Monseñor, bueno, para ir finalizando, yo quiero darle las gracias. Mire, yo creo que no teníamos unos mejores invitados con los cuales empezar esa tercera temporada que con ustedes dos. Porque realmente esa es una realidad. Y es que nosotros como iglesia, claro, nos sentimos súper orgullosos también de ser católicos. ¿Sí? Uno porta el rosario, uno lee palabra, pero cuando a mí me dicen, mira, los católicos también tenemos que empezar a pensar en el medio ambiente, tenemos que empezar a pensar en qué está pasando, tenemos que pensar a cuidar el medio ambiente, me hace sentir más orgulloso de ser católico. ¿Sí? Y yo creo que eso es lo que tenemos que llenarnos de orgullo, decir, mira, la iglesia está en la COP16, qué orgullo. ¿Sí? La iglesia tiene algo para decir. Cuando pasamos por la zona verde, vemos las iniciativas que organizó aquí la Arquidiócesis de Cali, uno dice, tenemos mucho por decir, tenemos mucho por acompañar. Así que, Excelencia, fue un placer haber compartido con usted este magazine. Sepa que este magazine tenemos las puertas abiertas para cuando quiera venir, nos quiera decir cualquier cosa, aquí ese espacio también es para usted. Y a toda la audiencia que nos acompañó en este magazine de La Voz del Territorio, les queremos dar las gracias. Recuerden que cada 8 días estaremos, no en ese horario, estaremos a las 10 de la mañana en vivo desde la Curia Arzobispal, hablando un poquito, contándole un poquito, porque recuerden que en cada barrio, en cada calle, hay una historia donde la iglesia está presente. Nos vemos entre 8 días. Muchas gracias. Chao, chao.